Hola, muy buenos días, Prosperidad Social, dada bienvenida a esta conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Desde hoy, 19 de octubre, y hasta el día 22, la entidad más cercana a los colombianos estará realizando distintas actividades en el territorio nacional. En la primera franja de nuestros eventos académicos de la Semana de la Inclusión, se desarrollarán dos momentos. El primero, presentaremos una experiencia exitosa y robusta liderada por el Servicio de Información de Seguridad Social de Corea a partir del proceso de integración de los sistemas de información del sistema de protección social de este país. Este evento será en inglés, pero no se preocupen porque contará con la traducción simultánea en español. Posteriormente, llevaremos a cabo un panel en el cual se efectuarán reflexiones en torno a los esquemas de focalización como aspectos claves en la identificación de beneficiarios de los programas sociales. A quienes nos acompañan, les agradecemos por su presencia en este espacio tan importante que hace Prosperidad Social, la entidad más cercana a los colombianos. Saludamos a esta hora inicialmente a Juan Camilo Giraldo, subdirector para la superación de la pobreza, quien nos dará un contexto de este espacio. Juan Camilo, bienvenido, buenos días. Paola, buenos días. Muchas gracias por ese saludo, por esa bienvenida. Y buenos días a quienes nos acompañan en este primer evento académico de la mañana, en que abrimos esta conmemoración a la Semana de la Inclusión en su versión 2021. El primer espacio del día, como ya lo mencionaba Paola, estará enfocado en especial en conocer ese proceso de integración de los sistemas de información, del sistema de protección social, un caso en particular que es el sistema de Corea. Que es un sistema muy relevante y del cual pues ya venimos trabajando desde abril de 2020 en ayuda y en cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, buscando tres aspectos fundamentales. El primero es mejorar esa eficiencia a los programas de prosperidad social. El segundo es diseñar esas intervenciones digitales para permitir la interoperabilidad tanto de las fuentes de los datos externos y los datos internos. Y lo tercero es mejorar esa alineación y esa coordinación de programas, la gobernanza y la estructura institucional al interior de Prosperidad Social y con otras entidades. Para cumplir con estos objetivos, esta cooperación técnica incluyó un programa de colaboración entre Prosperidad Social y el Servicio de Información en Seguridad Social SSIS de Corea del Sur. Es un servicio de información fue diseñado para soportar el sistema de gestión de bienestar social del país de Corea, como lo estamos hablando. Fue creado en 2008 para resolver problemas experimentados por las personas que solicitaban prestaciones sociales de diferentes instituciones gubernamentales. Eso, digamos, es fundamental al momento de no tener duplicidad en muchos de los servicios que se ofrecen y, sobre todo, mejorar muchos de los servicios que desde allí se vieron creando. Es un servicio de ventanilla única con base en una base de datos integrada que contiene información sobre la entrega de beneficios de asistencia social de diferentes agencias del gobierno. Gracias al SSIS se empezaron a entregar servicios integrados a los beneficiarios y aumentó la eficiencia de la entrega de los mismos. Por esta razón, el SIS es un ejemplo exitoso para Prosperidad Social en términos de diseño, en términos de operación de sistemas de información. Conocer el ejemplo del SIS nos permite fortalecer el diseño de la ruta para la superación de la pobreza, una ruta que desde la administración de la doctora Susana Correa se ha venido implementando, se ha venido potenciando y se ha querido dejar como un legado fundamental de esta administración para poder generar una buena interoperabilidad, no solamente entre los programas de transferencia de la entidad, sino con los distintos programas de las otras direcciones, como los temas de infraestructura, como los temas de inclusión productiva, como los mismos temas de oferta o los mismos temas de acompañamiento que vienen acompañando la entidad. Bueno, en términos de la evolución técnica y metodológica de la focalización, gracias a que mejora los modelos, los esquemas, las pruebas de calidad, la capacidad del equipo, la gobernanza de la información y sobre todo el monitoreo y seguimiento que es tan importante para garantizar la transparencia, la eficiencia y que le estamos llegando a los más pobres y vulnerables. El esquema de interoperabilidad con las distintas entidades públicas y la infraestructura tecnológica necesaria para capturar y gestionar la información de forma eficiente a través de múltiples canales. El tercer punto importante son los proyectos de analítica de datos. Acá no solamente se trata de tener
una cantidad operativa de información y de registros administrativos, sino también a partir de los mismos poder interpretar y llegar a técnicas necesarias para poder llevar a una experimentación, a una toma de decisión y poder mejorar muchos de los programas que la entidad hoy en día cuenta. Y una estrategia de gestión de cambio para una mejora en la gobernanza y la capacidad institucional, que es fundamental en estos sistemas de seguridad social. La presentación de nuestros aliados de Corea nos proporcionará una descripción detallada del Sistema Nacional de Información de la Seguridad Social del SSIS y además ilustrará cómo este sistema recopila y combina datos y crea información valiosa para una mejor implementación de políticas. Simultáneamente se presentarán los casos prácticos en el campo que utiliza la información generada y por último se mostrarán las condiciones anteriores de utilización de datos para una implementación de políticas sostenibles y exitosas. Muchas gracias y espero que puedan aprovechar la jornada del día de hoy, en especial con nuestros invitados de Corea. Muchas gracias a nuestro subdirector para la superación de la pobreza de Prosperidad Social, Juan Camilo Giraldo, quien nos acompañó en esta bienvenida de estas jornadas académicas que vamos a iniciar en el día de hoy. La metodología será presentada en inglés con una traducción simultánea en español, como lo dijimos anteriormente. Para hablar de la experiencia en Corea, le damos la bienvenida a Jin Jong. Ella es experta en política social del programa del Servicio de Información de Seguridad Social. Miss Jong tiene experiencia en un rango de roles de política pública en agencias gubernamentales encargadas de operar los sistemas de información nacional para la implementación de la política de bienestar nacional. En su carrera de gestión política y proyectos del sistema de información de seguridad social, diseño para una mejor experiencia de usuarios del sistema de gestión política, de privacidad y seguridad de la infraestructura nacional. Ella tiene un pregrado en Derecho y una maestría también en Derecho y Economía Europea y es especializada en Derecho Público e Internacional. Entonces, saludamos a Miss Jong. Primero, agradecer por haber aceptado esta invitación y que nos explique y nos cuente sobre la experiencia en su país. Bienvenida, Miss Jong. Muchas gracias, Paula. Buenos días. It's a real privilege to be here. Such a meaningful event as a presenter on behalf of the Korea Social Security Information Service, or SSIS. SSIS is mandated to operate a national social security information system of Korea for ensuring efficient and effective welfare policy implementation. In these days, data integration is a key for the successful welfare service providing. And especially in this COVID-19 era, it is more so. I hope you get valuable insight through our case I am introducing from now. Buenos días, distinguidos invitados. Es un verdadero privilegio estar aquí en un evento tan significativo como conferencista en nombre del Servicio de Información de Seguridad Social de Corea, SSIS. Este servicio tiene por mandato operar un sistema de información de seguridad social nacional en Corea para garantizar la aplicación eficiente y eficaz de la política de bienestar. Para ello, recopilamos e interconectamos datos y proporcionamos la información de elegibilidad a diversas entidades. Ahora, la integración de datos es clave, hoy por hoy, para la prestación eficiente de servicios de bienestar y más aún en esta era del COVID-19. Espero que obtengan información valiosa a través del caso que les presento. Firstly, I would like to explain the overview of Korea's social welfare. The Korean social security policy provides public assistance and social insurance for dignified life for all. More than one third of national budget contribute to welfare program, and the basic livelihood security program is our major example of that. It reduced our overall poverty level of Korean. And the initial system introduced in 2000, which used an all or nothing assessment process to determine who's gonna be the beneficiary. However,
ministry changed the method and introduced the advanced method, and it defines different level of income eligibility. Those are livelihood, health, housing, and education. We are also provide services catered to population groups and strive to unveil the welfare blind spot. El sistema de seguridad social de Corea. Para darles ahora un panorama de la seguridad social de Corea, el sistema de seguridad social proporciona asistencia pública y seguro social para una vida digna para todos. Más de un tercio del presupuesto nacional se destina al sistema de bienestar y el programa de sustento básico, programa de seguridad de sustento básico, BLSP, que es el principal ejemplo de la reducción del nivel general de pobreza de los coreanos. El sistema inicial introducido en el año 2000 utilizaba un proceso de evaluación todo o nada para determinar qué personas necesitaban asistencia, pero en 2015 el ministerio introdujo una enmienda y definió diferentes niveles de elegibilidad de ingresos, que son medios de sustento, salud, vivienda y educación. También ofrecemos servicios adaptados a distintos grupos de población necesitada y nos esforzamos por develar el punto ciego del bienestar social. However, before introducing our new system, people were hard to find out which program would fit to their situation, and so many papers had to be submitted for claiming one service. And service providers like a local government officers also had experienced inconvenience because of the paperwork and investigation duty. And benefit fraud and parallel payment of similar benefit also could not be managed properly. So we adopted the information system for data processing and the integration. This is Happiness Connection. The system has expanded its role and function since 2010. And last year, especially, we started to use our information to operate the stimulus package of Korea to overcome the COVID-19 situation. Sin embargo, antes de introducir el sistema, los ciudadanos tenían dificultades para saber qué programa se ajustaba a su situación específica y había que presentar muchos papeles para solicitar un servicio. Los proveedores de servicios también experimentaban inconvenientes e ineficacia debido a los trabajos de papeleo e investigación. El fraude y el pago redundante de prestaciones tampoco podían gestionarse adecuadamente. Así que adoptamos el sistema de información para el procesamiento e integración de datos. Se trata de Happiness Connection, conexión con la felicidad. Así se llama el sistema, el cual ha ampliado sus atribuciones y funciones desde 2010. Y el año pasado empezamos a utilizar nuestra información para operar el paquete de estímulo de Corea para superar la situación de COVID-19. Okay, then let me introduce our system more precisely. Social Security Information System supports every step of service and benefit providing. It provides a unified form for consultation and application, and it is useful to find the best program and ensure the appropriate data collection by sending data directly to the database with no paper left. Once the application arrives, the system integrates data which is imported from external entities and start to investigate the applicant situation and determine the provision of benefits. Those results are delivered to the payment service system within our system, and plus interconnected data are continually stored, checking the validity of the eligibility information. El sistema de información de la seguridad social apoya cada paso de la prestación de servicios y beneficios. Proporciona un formulario unificado de consulta y aplicación para encontrar el mejor programa y asegura la recogida de datos adecuada, enviando estos datos directamente a la base de datos sin utilizar papel.
Una vez que llega la solicitud, el sistema integra los datos importados de entidades externas para investigar la situación del solicitante y determinar la asignación de las prestaciones. Una vez esto sea hecho, se remite el resultado a la sección de servicios de pago dentro del sistema. Además, los datos interconectados se almacenan continuamente, comprobando la validez de la información de elegibilidad. Okay, then let's take a look about on the work process on our system. To determine the provision of a benefit, the system generates eligibility information. Personal information, including family relationship, income, and property information such as average bank account balance, debt, insurance premium, real estate, vehicle, and financial property become primary data for eligibility information. Ability to work and employment status and benefit receiving history are also taken into account this information comprehensively. Payment service also guarantees the adequate delivery of the benefit by our encrypt file system. No one within the process cannot arbitrarily change the amount of money or recipient information. Hablarles ahora de cómo funciona, cómo es el proceso de trabajo en el sistema. Para determinar la asignación de una prestación, el sistema genera información de elegibilidad. La información personal, incluidas las relaciones familiares, los ingresos y la información patrimonial, tal como el saldo medio de las cuentas bancarias, las deudas, las primas de los seguros, los bienes inmuebles, los vehículos y los bienes financieros, se convierten en los datos principales de la información de elegibilidad. La capacidad de trabajar, la situación laboral y el historial de recepción de prestaciones también se tienen en cuenta de manera exhaustiva. El servicio de pago también garantiza la entrega adecuada de la prestación mediante nuestro sistema de archivos encriptados. Nadie dentro del proceso puede cambiar arbitrariamente la cantidad de dinero o el beneficiario. This is the information connection data flow in our system. And firstly, the system acquires various information from government agencies, public enterprises, and other ministries. And then this data flow into the database as a form of eligibility information. And it is presented via user interface. And local government and the officers in other bureaus utilize this data to check the provision of welfare service. For this, our institutions take charge of information management, such as data collecting, processing, production, analysis, and protection. And we also responsible for system operation, including monitoring and data correction and user support service. Permítanme hablarles ahora de cómo funciona la interconexión de la información y el flujo de datos en nuestro sistema. El sistema adquiere información diversa de las agencias gubernamentales, empresas públicas y otros ministerios, y luego fluye hacia la base de datos como información de elegibilidad y se presenta a través de una interfaz de usuario. Los funcionarios de la administración local y de otras oficinas los utilizan para la prestación de servicios de bienestar social. Para ello, nuestra institución se encarga de la gestión de la información, tal como la recopilación de datos o la elaboración, análisis y protección del procesamiento, y es a su vez responsable de la operación del sistema, incluyendo el monitoreo, la corrección de datos y el servicio de apoyo al usuario. So, briefly, adopting and operating the Social Security Information System enhances the transparency of welfare finance and makes people apply to the social welfare service more easily and increase accessibility, and also increase the accuracy of respondent selection.
as a result, efficient budget allocation and effective policy implementation become possible in an efficient way with an information system that allows data integration. La adopción y el funcionamiento del sistema de información de seguridad social mejora la transparencia de la financiación del bienestar social, hace más accesible la solicitud del servicio de bienestar social y aumenta la precisión en la selección de los beneficiarios. Como resultado, la asignación presupuestaria eficiente y la aplicación eficaz de las políticas se hacen posibles de manera eficiente con un sistema de información que permite la integración de datos. And okay, then let me suggest the utilization example of our system and data from now. To share our data and system with other brew, we launched the PON government system. This system is kind of process sharing service, and it divides the service type into 5, depending on which process are demanded to share. For instance, the Ministry of Land use Type 4 service, it's a simple investigation service. And for this, the Ministry of Land sends the application data to the Happiness Connection system. And our system conduct an investigation utilizing our personal and financial status data in our system and send those data back to the Ministry of Land for the rest step to proceed. And through this process, we maximize the utility not only of our information and data, but also of our system and infrastructure. A continuación, permítanme sugerir ejemplos de utilización. Para compartir nuestros datos y sistema con otras oficinas, lanzamos el sistema pangubernamental. Este sistema es un tipo de sistema que permite compartir procesos y divide los servicios en 5 tipos dependiendo de los procesos que se requieran compartir. Por ejemplo, el Ministerio de Territorio utiliza servicios tipo 4 para la oferta de vivienda pública. Estos servicios son un tipo de servicio de investigación. El ministerio envía los datos de la solicitud al sistema Happiness Connection y el sistema lleva a cabo una investigación utilizando los datos de la situación personal y financiera que están en el sistema y devuelve esos datos al Ministerio de Territorio para que se lleven a cabo los demás pasos. De esta manera, maximizamos la utilidad no solo de nuestra información, sino también del sistema y la infraestructura. The following case started from the idea of how can we share eligibility information more easily with other bureaus and other officers. The eligibility information itself is quite light and has a simple form to interconnect. So we developed the standard eligibility information platform for providing this information to the central and local government officers for widen the range of social service. For instance, to issuing the disabled parking sticker with no evidentiary documents are needed, but just one check on the platform makes this possible. It is so simple, easy, and fast. Currently, more than 900 social services make full use of eligibility information on our platform. El siguiente caso partió de la pregunta de cómo compartir la información de elegibilidad más fácilmente. La información de elegibilidad en sí misma es liviana y tiene un formato sencillo en términos de gestión de interconexión de datos. Por ello, desarrollamos la plataforma de información estándar de elegibilidad para proporcionar la información de elegibilidad a los funcionarios públicos del gobierno central y local para así ampliar la gama de los servicios sociales. Por ejemplo, para emitir la etiqueta de estacionamiento para discapacitados,
ya no se necesitan documentos probatorios, sino que basta con comprobar la información de elegibilidad del solicitante dentro de la plataforma. Es sencillo, fácil y rápido. En la actualidad, más de 900 servicios sociales hacen pleno uso de la información de elegibilidad en la plataforma. Next page is about the unveiling of Welfare Blind Spot. And beyond the widened interconnection of our data or sharing system or work process, we also use our data on the social security system with the big data analysis to find out who is still in the welfare blind spot. For this, besides data needed for eligibility information generating, external data such as the suspension of power and water supplies are imported from other entities. Information on households of person who have failed to pay insurance premium for at least 3 months or dropped during the process for application or support under the National Basic Living Security Act or the Emergency Aid and Support Act are also subject to acquisition. Especially for a caring child in danger, we acquire information on household of student assessed by their teachers as being in critical situation out of the school life record. Once the list for those who need extra caring is created, the welfare service counselor visit them in person and conduct the consultation based on their desire and suggest the best program for them and induce them to apply for the program at the local government. This is because Korean law demands the request of the beneficiary himself or herself for receiving benefits. Furthermore, the counselor continually check the situation and try to find the customized welfare service utilizing not only public service, but also private welfare resources. This is the, this outreach service is called integrated case management. Through this process, why data and outreach services make synergy with each other. Ahora les voy a hablar sobre el punto ciego del bienestar social y qué hacemos para abordarlo. Más allá de ampliar la interconexión o la utilidad de los datos y sistemas existentes, también utilizamos los datos del sistema de seguridad social con un análisis de Big Data para saber quién está todavía en el punto ciego del bienestar social. Para ello, además de los datos necesarios para generar información de elegibilidad, se importan datos externos de otras entidades, tales como la suspensión del suministro de energía y agua, la información sobre los hogares de las personas que han dejado de pagar las primas de seguro durante al menos 3 meses o que se han dado de baja durante los procesos de solicitud o apoyo en virtud de la Ley Nacional de Seguridad Vital Básica o la Ley de Ayuda y Asistencia de Emergencia, también son objeto de adquisición para el análisis de datos. Para el cuidado de los niños en peligro, se adquiere, a partir de los registros escolares, información sobre los hogares de los alumnos que han sido evaluados como condición de situación crítica por sus profesores. Una vez elaborada la lista de las personas que necesitan cuidados adicionales, el asesor del Servicio de Bienestar Social visita personalmente el hogar en cuestión, realiza la consulta en función de sus deseos o preferencias, sugiere el mejor programa para ellos y les insta a solicitar dicho programa en la administración local. Esto se debe a que la ley coreana exige que el propio beneficiario sea quien solicite las prestaciones para poderlas recibir. Además, el asesor comprueba periódicamente la situación de este hogar y ofrece servicios de bienestar social personalizados utilizando tanto los servicios públicos como los servicios de bienestar social privados. Este servicio de divulgación basado en los deseos o preferencias se denomina gestión integrada de casos.
y a través de este proceso, los datos y los servicios de divulgación hacen sinergia entre sí. We also operate an internet portal to introduce tons of welfare services at one view to people and provide an application system for easy access to service inside the portal. The internet portal enhances welfare accessibility to people and thereby contribute to user efficiency and unveiling welfare blind spot. También contamos con un portal de internet para presentar multitud de servicios de bienestar social en un solo lugar y ofrecer un sistema de solicitud para facilitar el acceso a los servicios. El portal de internet mejora la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de bienestar social, contribuyendo así a la eficiencia para los usuarios y a revelar los puntos ciegos del bienestar social. To capture the people in need, informing the people of possible welfare service is quite important. However, the purpose of incumbent data in our social security system collecting does not permit it to use for another purpose except the provision of a benefit. In order to solve this problem, the Health and Welfare Ministry amended relevant law. And in this matter, we adopt the opt-out concept. So by law, it assumes they have consented to utilization for informing service without there's no explicit expression of denial on this matter. In that case, our institute can send the information on possible services to an eligible beneficiary or a person in need of support. As a result, that they can use necessary social security benefit very conveniently. Es necesario informar sobre los posibles servicios de bienestar social para captar a las personas que los necesitan. Sin embargo, el sistema de recopilación de datos de los titulares de seguridad social no permite utilizarlos para fines distintos a la asignación de una prestación. Para resolver este inconveniente, el Ministerio de Salud y Bienestar Social modificó la ley correspondiente adoptando el concepto de exclusión voluntaria. Así, por ley, se asume que se ha consentido o que se da consentimiento a la utilización de los datos para fines de información, siempre y cuando no se manifieste explícitamente la negativa al servicio de información. De este modo, nuestro instituto puede enviar información sobre posibles servicios a un beneficiario o a una persona que esté en necesidad de asistencia. Como resultado, las personas pueden utilizar convenientemente los beneficios de la seguridad social que requieran. In the last part, I would like to explain what point should be prepared in advance for the system for a sustainable development of the social security information system. And the last part of this presentation, we dedicate to three significant foundations that should be prepared in advance. And first, we need a legal foundation and control tower for comprehensive policy planning to secure effectiveness and efficiency. Korea's social security system has been built and operating on a very solid legal foundation. However, nevertheless, many adjustments and coordination must be needed in the real world. So organizing a committee consisting of representatives of various stakeholders can help secure policy implementation consistency. La última parte de esta presentación se dedicará a tres importantes pilares que deben ser adecuadamente preparados para el funcionamiento del sistema de información de la seguridad social. En primer lugar, necesitamos una base legal y una torre de control para la planificación de políticas integrales que garanticen
su eficacia y eficiencia. El sistema de seguridad social de Corea se ha construido y funciona sobre una sólida base legal. Sin embargo, en la realidad, en el día a día, hay que hacer muchos ajustes y coordinaciones, por lo cual la organización de un comité formado por representantes de las distintas partes interesadas puede ayudar a garantizar la coherencia de la aplicación de las políticas. And the next preparation is about the information interconnection. Meticulous preparation for data interconnection is essential. I mean, among the entities is quite demanded. Not only channel integration, but also business to business integration. Sorry. And such application and database management system and file integration is also important. If you want to newly start the data interconnection, this is the step for that. And the definition of the interface and tracking the interconnection technology and transceiver and development of the module and unquestionably come up with the legal foundation for personal data to use and collect should be prepared in advance. En segundo lugar, es necesario preparar meticulosamente la interconexión de datos entre las entidades. No solamente se trata de la integración entre los canales, las empresas, las organizaciones, sino también sistemas tales como las aplicaciones, la gestión de las bases de datos y que los archivos sean compatibles con otros sistemas para interconexión de datos. Para interconexiones de datos que recién están iniciando, se debe preparar la definición de la interfaz, la comprobación de la tecnología de interconexión y el transceptor. También el desarrollo del módulo y, sin duda, la base legal para la recopilación y uso de datos personales. Okay, this is our last page, and last but not least, due to a lot of sensitive data is stored in the Social Security Information System, safe and secure data protection and store is deciding factor on people's trust keeping. People's trust leads to consensus on the expansion of social welfare, and it allows more data can be interconnected, which is the ground for successful policy implementation with the system. So I want to double emphasize the importance of investment in building a privacy and security foundation. Por último, pero no menos importante, debido a la gran cantidad de datos sensibles que se almacenan en el sistema de información de seguridad social, la protección de datos es un factor decisivo para la confianza de los ciudadanos. La confianza del público propicia el consenso sobre la expansión de la política de bienestar social y permite la interconexión de más datos, lo cual constituye una base para la aplicación exitosa de la política. Por lo tanto, quiero subrayar la importancia de invertir en una base de privacidad y seguridad. To sum up, the Social Security Information System is a key for realizing a sustainable social security system in this era. So I hope our system gives you a clue for the progress of the social security system in Colombia and other countries that have passion and potential for a better welfare system. Thank you very much for your listening and muchas gracias. Para resumir, el sistema de información de seguridad social es clave para hacer realidad un sistema de seguridad social que sea sostenible hoy por hoy. Por eso, espero que nuestro sistema les proporcione ideas para el progreso del sistema de seguridad social en Colombia y en otros países que tienen pasión y potencial para un mejor sistema de bienestar social.
Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Miss John, por su participación en este espacio y por compartir la experiencia de su país en la integración de sistemas para la implementación de políticas de bienestar social. De esta manera cerramos esta primera franja y enseguida iniciaremos el panel de focalización en el cual se conversarán con expertos sobre las lecciones aprendidas en los esquemas de focalización y el uso de la analítica de datos para la identificación de beneficiarios en programas sociales. Los invitamos a que no se desconecten y que inviten a sus amigos, familiares a que se conecten en la página de Prosperidad Social, la entidad más cercana a los colombianos. Ya regresamos.